En este video te quiero mostrar una dinámica que usamos con coordinadores, jefes, gerentes y demás miembros de la alta dirección que asignan o administran recursos que afectan al área de seguridad y salud en el trabajo. Y la idea es que ellos vean de forma dinámica los beneficios de invertir en las actividades de prevención de accidentes. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es que los dividimos en tres grupos. A uno les asignamos estos palillos de brochetas. A otro grupo le asignamos estos armatodos que son, se consiguen en librerías, papelerías y tiendas por departamento. Y los legos. A un grupo solo esto, a otro grupo solo esto y a otro grupo solo esto. Y se le da una misión. Tienen que armar una torre y al final colocar esta suma de monedas. Le damos unas monedas y tenemos que armar una torre y que esas monedas no se caigan. Entonces al final ellos armarán algo como esto. Mira como algo así como esto. Una torre acá de palillos. Se ve lo más endeble y siempre queda así todo torcido, siempre queda así todo delicadito. Con el armatodo queda así de robusto y de fuerte. Y con los legos siempre queda así bien estilizado, bien bonito. Al final, en la parte superior, tienen que colocar las monedas que tú le dijiste y no se tienen que caer, ¿de acuerdo? Mira cómo tiembla acá. Este poquito. Entonces, al final, vienen las reflexiones. Le decimos, mira, este es el dinero de la compañía, este es el presupuesto. ¿A dónde colocarías tú, de estas tres, dónde creerías que estaría mejor esta inversión? ¿Acá? Donde está esto endeble, delgadito, flacucho y que se puede caer, este que está más robusto, sólido, o este de Legos. Pero la mayoría obvia a este y se quedan con estos dos. Luego seguimos con estos dos. Ahora, miremos, definamos solamente uno. ¿Con cuál te quedas? Entonces allí vienen los razonamientos, vienen los análisis, pero al final lo que la mayoría de la gente de estos jefes y gerentes dice lo siguiente: ambos son de plástico, pero el Lego se asocia a un juguete caro, a una pieza cara, a algo que es costoso, pero ambos son de plástico, ambos cumplen el mismo propósito, ambos son resistentes, ambos digamos cumplen con la misma normativa, ambos cumplen con la misma función, solo que este es de marca y este no, y entonces se elige más bien la del medio. Y está bien, entonces ahí viene la reflexión, nosotros queremos, son que no, las cosas de seguridad no sean solo por invertir y porque se vea un logo bonito y marca, sino porque, porque se cumpla con la norma, que se cumpla con los objetivos, que se cumpla con el confort de las cosas que se le suministran al personal de seguridad, pero tampoco lo que queremos es que por el afán de ahorrar, por el afán de esto de mantener los recursos al mínimo y eliminar cualquier gasto, se recorte la inversión en el tema de prevención de accidentes. Entonces, al final, ellos reflexionan y dicen, mira, tenemos que, como beneficios y a la hora de invertir el dinero, es mejor buscar una solución que sea intermedia, no con marcas, no con cosas que sean baratas, sino el punto medio, que cumpla con la norma, que cumpla con el confort, que cumpla con el objetivo, a un costo razonable, sin tener que caer en gastos extras como marcas y esto, pero tampoco pasando por el límite y consiguiendo cosas que van en contra del confort o la calidad y afecta al tema de seguridad y salud en el trabajo. Tú allí le tienes que guiar y tienes que canalizar y dirigir las conversaciones y los análisis que hagan esta gente y al final que ellos hagan un compromiso de que a la hora de invertir deben hacerlo con este criterio, no del más barato, sino del que dé la mejor relación costo-beneficio para el área de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.